Para nosotros y para nuestros clientes, una nueva era ha comenzado, la era de la transformación digital. En este momento, el futuro no es mañana o el próximo año, el futuro es ahora. El ser humano busca por su cuenta la comprensión, cuando en un grupo, él transforma la comprensión en conocimiento. Una vez conectado, se expresa y elige lo que desea utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. El cliente quiere tener el control del propio tiempo en todas las esferas. Él quiere pronosticar sus demandas y quiere que sean atendidas con más conveniencia y mejores experiencias. ¿Cómo ser competitivo en este nuevo contexto y adaptarse a la nueva economía? La respuesta está en la transformación digital, lo que obliga a las empresas a hacer las cosas de manera diferente de lo que siempre han hecho. Conectar cosas, personas a sistemas para generar datos que debidamente analizados van a generar nuevos negocios. Una enorme cantidad de datos permite predecir demandas y comportamientos. Para la supervivencia del negocio es necesario anticiparse a las necesidades del cliente. Toda esta información es analizada por inteligencias artificiales capaces de reconocer patrones y hacer la automatización de los procesos de manera eficiente. El orden de la cadena de producción tradicional se ha invertido. Ahora, quien decide lo que la industria va a ofrecer es el consumidor. Los retos son muchos y estamos preparados para enfrentarlos junto con su empresa. Puedes confiar en Totus. Tenemos soluciones tecnológicas y de gestión para ser siempre más competitivo. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a un webinar más. Les habla Andrea Zamora de la empresa Totus. Antes de comenzar, bueno, les vamos a hablar brevemente de quién es Totus. Somos una empresa líder en sistemas y plataformas de gestión en América Latina. Entregamos productividad a más de 40,000 clientes a través de la tecnología. Esto significa que queremos que las empresas vendan más, tengan un mayor control financiero y sean más rentables. Ofrecemos soluciones más allá del ERP, entre ellas soluciones de business performance, y apoyamos el crecimiento y la sostenibilidad de miles de negocios de norte a sur del continente americano. El día de hoy venimos con el tema que ustedes, bueno, pues ya saben. ¿Me ayudas, Mitch, por favor? Y el tema el día de hoy es evaluación de desempeño a la aliada estratégica de negocio. Si me ayudan confirmando, por favor, a través del chat que tienen en sus pantallas, que nos escuchan bien y ven perfectamente la presentación, les agradecemos mucho. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de la evaluación de desempeño. Sabemos que hoy en día la gestión del talento se ha convertido en clave estrategia para el área de recursos humanos. Y el día de hoy estaremos abordando cómo es este proceso de evaluación del desempeño por competencias y cómo puede ayudar a las organizaciones a aumentar la productividad y sobre todo a retener el talento. Con nosotros se encuentra María Flores y Michelle Castro. Mitch, ¿nos ayudas con tu cámara? Listo. Buenos días, chicas. Y pues bueno, brevemente, María Flores es actualmente coordinadora de desarrollo de negocios, ella es licenciada en relaciones internacionales y cuenta con más de 10 años formando equipos comerciales de alto desempeño, ha liderado equipos de ventas, desarrollo de negocios y atención al cliente. Y por su lado, Michelle Castro tiene 15 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos. Ella inició su carrera en el área de desarrollo del talento en el sector financiero y ha ocupado posiciones de business partner de recursos humanos. Hoy en día es responsable de recursos humanos de Totus en México y Colombia.
Repito nuevamente, del lado derecho de sus pantallas pueden encontrar un chat a través del cual nos pueden hacer llegar también comentarios y preguntas, las cuales en el transcurso de la presentación y al final de la presentación daremos un tiempo para resolverlas. Bienvenidos nuevamente a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy y le doy la palabra a María. Gracias, Andrea. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Y como decíamos, hoy vamos a hablar del tema de evaluación de desempeño. Y me gustaría iniciar más bien por hablar del talento en México y los retos que hoy enfrentamos, ¿no? Tras un año y medio casi de pandemia, la mayoría de las organizaciones hemos pasado de un sentimiento o un escenario de incertidumbre a un escenario de mucho más certeza, de buscar ser más eficientes, de hablar de esquemas híbridos de trabajo, de diferentes escenarios que antes no necesariamente eran tan conocidos por los líderes y sobre todo por los líderes de recursos humanos, ¿no? Y dentro de los principales retos viene justo el cómo hago más eficiente la operación, cómo bajo costos, cómo hago la operación más, la contraigo un poco, pero la vuelvo mucho más eficiente. Y algunas de estas decisiones claramente se toman con base en datos y en el histórico. Pero ¿qué pasa con el talento? El talento es mucho más difícil cuando no tenemos las herramientas adecuadas para medirlo. Entonces me cuesta mucho más trabajo tomar una decisión acertada sobre saber qué talento conservo, a quién promuevo, si tengo el talento adecuado en la posición correcta, etcétera, ¿no? Y para empezar a hablar de esto, les quiero compartir un par de cifras. Lo primero es que se dice, de acuerdo a estudios de Randstad, que el 69% de los mexicanos siente que lo que hace, es decir, que su sueldo no refleja el esfuerzo y el desempeño que pone. Mientras que a nivel global hablamos de que de 8 de cada 10 colaboradores están esperando obtener mayores beneficios dentro de sus actuales trabajos. No necesariamente cambiarse, pero sí están a la espera o a la expectativa de que haya un cambio o una mejora. Y esto tiene que ver, como ven, mucho con la percepción, que no necesariamente es la realidad, ¿no? De pronto yo puedo sentir que me pagan poco, pero en realidad no es así. Pero si no tengo una claridad y una objetividad sobre cuál es mi tabulador, cómo se está moviendo el mercado, tener claridad sobre los objetivos, prestaciones, beneficios, etcétera, que tengo en mi actual posición, es complicado entonces poder alinear mi percepción con la realidad. Ahora bien, hablando de esto, encontramos que hay tres, digamos que, vertientes dentro de los principales retos que presentan hoy la gestión de los recursos humanos o del talento, ¿no? El primero es el crecimiento y tiene mucho que ver con que, sobre todo, estas nuevas generaciones buscan o buscamos este balance entre la vida profesional, el desarrollo profesional, crecer, tener una mejor posición con el desarrollo personal. ¿Y cómo logro este equilibrio? ¿Cómo la compañía me está ayudando a cumplir con mis metas y mis sueños personales? Que sí tienen un componente profesional, pero que no son meramente esto, ¿no? Que además no solo hablo de un sueldo mayor, sino de una serie de beneficios que a mí me den una mayor calidad de vida, ¿no? Y se habla de que hay mucho talento muy dispuesto a sacrificar un poco el ingreso bruto, tal cual, por tener unas mejores prestaciones, por mayor flexibilidad en el trabajo, por un horario que le permita como llevar esta dualidad, ¿no? Que hoy en día ya todo lo estamos viendo más de cerca, pues, por la pandemia, porque ahora el home office se volvió casi obligatorio, ¿no? Para aquellas empresas que así lo puedan hacer. Y entonces este crecimiento tiene también mucho que ver con el siguiente tema de lograr, que es la lealtad. Hablamos de que el talento hoy ya no se queda mucho tiempo en una compañía, no tiene este sentido de pertenencia, entonces solamente justo busca el mejor postor. Si él me da 10 pesos, pero él me da 10.50 o 10.55, entonces me voy con el de 10.55, y si en 2 años o en 1 año me llega una oferta por 11 pesos, me muevo a la de 11 pesos, y no hay esta continuidad porque realmente se busca la inmediatez. Y esto no permite que crezca la lealtad o este sentimiento de pertenencia. ¿Y cómo hacemos nosotros como líderes para fomentarlo? Es un reto bien difícil, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el fijar objetivos, el tener claridad del impacto que tiene el trabajo que hace un colaborador con los objetivos de la empresa. ¿Qué pasa si Juan Pérez no hace su trabajo y así lleva 1 año y no pasa nada? Eso, no pasa nada, no siente la claridad del impacto. Pero ¿qué sucede si yo le explico a Juan Pérez que lo que él deja de hacer impacta en la organización y mucho más valioso que lo que sí hace, que si él logra sus objetivos,
hay un reconocimiento y eso impacta en las demás áreas, impacta en lo que hacen sus compañeros y entonces genero esta sinergia entre sus compañeros y entre las diversas áreas y entonces los reto. No solamente buscamos, dirían por ahí, un estado de confort en donde yo ya domino lo que hago y entonces me pagan bien y estoy cómodo, no. Normalmente, un colaborador o un buen talento lo que busca es este reto de sí está bien, te reconozco lo que haces, pero te impulso a que des un brinquito más, a que vayas por otro poco. Y entonces esta parte de te reconozco y te voy retroalimentando y voy desafiando tus capacidades, enriqueciéndolas, por supuesto que va generando este sentimiento de lealtad, porque entonces yo veo que lo que yo hago es valioso, es reconocido, pero que además sí impacta en la organización y sí tiene un sentido dejar o no de hacer lo que debería, ¿no? Y finalmente, algo que es súper importante es, ok, ya hablamos de qué deberíamos o qué, cuáles son estos, algunos de estos retos, pero ¿cómo lo logramos? De pronto no tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? No tenemos una metodología para identificar cuáles son los objetivos. Es más, muchas veces ni siquiera se tiene una correcta descripción de los puestos. Resulta que Juanito llegó a ser el director de ventas porque era compadre del dueño, ¿no? Pero pues Juanito estudió para doctor y acabó haciéndolo, y a lo mejor lo hacía muy bien. Pero Juanito se va y entonces ahora no hay una correcta descripción para su puesto porque, pues, no estoy buscando otro Juanito, estoy buscando un profesional que tenga ciertas capacidades, ciertas competencias. Entonces, necesito herramientas que me ayuden a partir desde esto, a darle esta continuidad y seguimiento a las estrategias, a tener cómo poner objetivos, cómo medir el desempeño, cómo reconocer, cómo facilitar la comunicación con mis colaboradores. Y justamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y para entrar ya en materia y entender un poco más cómo podemos ir implementando estas herramientas y estas metodologías, le voy a dar la palabra a Michelle para seguir adelante. Muchas gracias, María. Gracias por la presentación y gracias por la introducción. Gracias a todos por su presencia. El día de hoy vamos a hablar de evaluación de desempeño y cómo esta resulta ser una aliada estratégica de negocios infalible. Primero, nos gustaría compartirles una buena práctica de evaluación de desempeño y posteriormente veremos el impacto que esta puede tener en el negocio. Existen diversos modelos de evaluación de desempeño. Ejemplos puntuales es la evaluación de desempeño por objetivos, por incidentes críticos, por costos, por distribución forzada. Sin embargo, hoy les traemos un ejemplo muy puntual de evaluación de desempeño por competencias. ¿Por qué elegimos este? Porque es uno de los modelos más aplicados en el medio corporativo. ¿En qué consiste? En evaluar, perdón, el evaluador califica el desempeño del colaborador mediante un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes esenciales, que también conocemos como competencias, que generan resultados según el grado de complejidad del cargo. Algunos factores positivos en la evaluación de desempeño por competencias es que permite que el evaluador mida el potencial global de cada colaborador sin limitarse exclusivamente a indicadores numéricos de desempeño del periodo. Es decir, es una evaluación mucho más integral y más compleja. Sirve para que el empleado sepa claramente qué competencias necesita desarrollar para mejorar su desempeño y también nos ayuda mucho dentro del proceso de evaluación, perdón, de reclutamiento y selección, pues la empresa va a tener claro qué competencias va a buscar en sus futuros candidatos. Una vez seleccionado un sistema de gestión de evaluación de desempeño que se adapte a nuestras necesidades y habiendo definido las competencias técnicas comportamentales a evaluar de acuerdo a las funciones y a la estrategia de la empresa, inicia el ciclo de evaluación de desempeño, la cual consiste en 5 etapas. La primera, evaluación de desempeño, el periodo de evaluación de desempeño como tal. En segundo punto, las sesiones de calibración.
Posteriormente viene la etapa de retroalimentación, plan de desarrollo individual y finalizamos con el periodo de seguimiento. Dentro de la evaluación de desempeño existen diversas modalidades. Por ejemplo, la evaluación 360 grados. Esta evaluación está sugerida para posiciones de liderazgo, ya que contempla mi autoevaluación, la evaluación de mi líder, la evaluación de mi equipo y la evaluación de mis pares y clientes internos. También está la modalidad de 180 grados. Esta es sugerida para puestos claves, puestos que no cuentan con un equipo a su cargo, pero sin embargo pudieran tener un impacto puntual en tema de servicio. Esta consiste en mi autoevaluación, la evaluación de mi líder y la evaluación de pares y clientes internos. Y finalmente la modalidad 90 grados. Esta es sugerida para los puestos operativos y es puntualmente mi autoevaluación y la evaluación de mi líder. Ahora, para efectos de la metodología Ninebox, la escala de evaluación que proponemos o que se utiliza regularmente consiste en cuatro opciones. No cumple, cumple parcialmente, cumple dentro de lo esperado y supera expectativas. Aquí nos gustaría hacerles una pregunta muy puntual. ¿Cómo es que, si ustedes conocen la metodología de Ninebox? Aquí, Andrea, ¿me pudieras ayudar? Sí, Micha, están viendo en su pantalla la siguiente pregunta y es si han escuchado hablar de la metodología Ninebox. Vamos a dar unos segundos para que conteste la mayoría de los asistentes y en un momento, Mitch, te comento lo que nos están respondiendo. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Listo, siguen sumando los votos. Por aquí Jorge Díaz nos comenta que sí la ha escuchado, pero nunca la ha aplicado o utilizado, no sabe exactamente cómo opera. Uh-huh. Y listo, vamos a dar por cerrado el sondeo y te voy a mostrar, Mitch, lo que nos están comentando. Aquí están viendo también dentro de enfrente de sus pantallas. El 56%, Mitch, nos comentan que no han escuchado antes hablar de la metodología Ninebox. Un 34% comenta que sí y por último un 9% comenta que no está seguro de haber escuchado esta metodología antes. Muchas gracias. Pues realmente esperamos que a lo largo de esta presentación podamos resolver esta duda para quienes no hayan no hayan escuchado al respecto, así como resolver otras dudas relacionadas al proceso de evaluación de desempeño. Bueno, una vez respondidas las evaluaciones de desempeño, la metodología Ninebox nos ayuda a identificar cómo está nuestro equipo con respecto a competencias, a potencial y a resultados. La matriz de Ninebox representa visualmente los resultados obtenidos dentro del proceso de evaluación de desempeño. Esta metodología fue desarrollada para GE por McKinsey Consulting hace ya muchos años, entre el 60 y el 70, para evaluar el potencial de las personas en sus negocios y priorizar sus inversiones y estrategia global. Se utiliza para contrastar información sobre el desempeño y los factores considerados claves para el potencial de crecimiento de los profesionales de la organización. Aquí podemos ver cómo se visualiza
la matriz Ninebox una vez que fue respondida, que fueron las evaluaciones respondidas. Es decir, el líder al ingresar al sistema podrá tener una visibilidad de cómo quedó todos los miembros de su equipo con respecto a la matriz Ninebox. Esta matriz demuestra resultados, cómo fueron evaluados resultados y cómo fueron evaluadas competencias más potencial. Las personas que fueron evaluadas por arriba de lo esperado, recordando nuestra escala de no cumple, cumple parcialmente, cumple con lo esperado y supera expectativas, las personas que fueron consideradas como que superaron expectativas, ya sea en resultados y o en competencias y potencial, van a visualizarse en los cuadrantes de color verde. Las personas que fueron evaluadas por abajo de lo esperado, tanto en resultados y o en competencias y en potencial, son mostradas en los cuadrantes rojos. Y las personas, sobre todo el cuadrante intermedio azul fuerte, que fueron evaluadas como cumple dentro de lo esperado, tanto en resultados como en competencias y potencial, lo vamos a visualizar justo en medio. Mientras que el azul claro, si bien los colores, el color azul muestra a nuestro talento neutral, las personas que se encuentran en los extremos son personas que superaron incluso expectativas en competencia y potencial o en resultados, pero quedaron por abajo en alguna de estas dos, en alguno de estos dos aspectos. Esto pudiera ser evaluado, analizar cada caso y determinar si la persona se encuentra dentro de la posición correcta o bien pudiéramos considerar para esta persona un cambio que pudiera, en donde se pudieran aprovechar mejor sus capacidades, sus competencias. Algo también importante que mencionar es que en el momento de toma de decisiones, realmente las personas que se encuentran dentro de los cuadrantes verdes son aquellas personas que pudiéramos darles prioridad para ser reconocidas con alguna acción determinada de reconocimiento. Mientras que a las personas que se encuentran en los cuadrantes rojos, será importante analizar sus casos y hacer un plan de acompañamiento para ver, apoyarlos en el siguiente ejercicio, pues sus resultados mejoren. Las personas que están en el rojo oscuro son personas que resultaron evaluadas por abajo de lo esperado, tanto en resultados como en competencias y potencial. Es muy importante tener especial atención en las personas que hayan quedado aquí. Identificar si pudiéramos tomar alguna decisión, alguna estrategia, iniciar alguna estrategia de salida. Lo importante es acompañar la situación particular de cada colaborador y tomar acciones de acuerdo a su situación. Esta matriz es muy valiosa y en muchos sentidos pues nos permite identificar cómo está nuestro talento, tener una fotografía clara y también nos recuerda que el cómo es tan importante como el qué. Ahora vamos a ver la siguiente etapa, sesión de calibración. Esta es una sesión muy valiosa para los líderes, muy valiosa para recursos humanos, pues es un espacio en donde los líderes y recursos humanos se reúnen a discutir sobre cada uno de los colaboradores, contando con la matriz, observar cuáles fueron los resultados de las evaluaciones, dónde fueron posicionados dentro de la matriz, y analizar a detalle en equipo, en colaboración, los resultados, las entregas, los puntos fuertes, los puntos a desarrollar, cuál es el potencial de crecimiento de cada individuo
y si es necesario hacer un ajuste dentro de la matriz de Ninebox. Digo, recordando, el sistema podrá arrojar una ponderación, sin embargo, aquí nos permite al equipo de recursos humanos y al líder ajustar, caso que así lo consideremos. Provocando de esta manera que el proceso sea lo más asertivo posible, lo más subjetivo, reducir cualquier tipo de subjetividad. Ahora, este ejercicio nos permite también identificar talento en consenso y dar visibilidad, homogenizar los criterios y reglas de evaluación, discutir el desempeño y las aspiraciones de los profesionales, tomar decisiones de retención para profesionales destacados, identificar aquellas personas que no logramos rescatar y debemos iniciar el proceso de salida, como mencionaba anteriormente. La etapa 3 hace mención a la retroalimentación. En esta etapa, una vez concluidos las calibraciones, una vez reunido, robustecido la retroalimentación con apoyo de recursos humanos y de otros líderes que pudieran dar sus percepciones, el líder comparte al liderado cuáles fueron los resultados de evaluación de desempeño, sus percepciones, y habla puntualmente de las áreas que precisan de desarrollo, es decir, los puntos a desarrollar y sus fortalezas, ¿no? Las fortalezas destacadas. En este espacio es muy rico para el colaborador, pues puede entender en qué momento se encuentra dentro de la compañía. El líder tiene un papel crucial, pues es una guía, es un socio que va a orientar, y va a poner el ejemplo. Es el facilitador del desarrollo del colaborador. Algo aquí también que me gustaría sugerir, recomendar, es que no veamos la retroalimentación solo en los dos puntos que lo marca la calendarización del proceso de evaluación de desempeño, sino que la retroalimentación sea una práctica, una buena práctica constante, tanto que el líder fomente, ¿no? que invite al liderado a buscar espacios de retroalimentación, no solo con él, sino con sus pares y clientes internos, con sus clientes externos, con con otras áreas, en caso de que sean líderes, con los miembros de su equipo. En cuarto punto, tenemos el plan de desarrollo individual. Es una herramienta muy valiosa para el desarrollo profesional y personal de los colaboradores. Una vez obtenido la retroalimentación, las retroalimentaciones, habiendo hecho un trabajo también arduo de autorreflexión, de autoanálisis, es que el colaborador mapea y identifica y mapea sus áreas de oportunidad y sus fortalezas, y empieza a trabajar, a diseñar un plan de acción. Una planeación de cómo va a desarrollar estas áreas de oportunidad y cómo va a potencializar sus fortalezas. Es muy importante que en este periodo el colaborador se haga la pregunta: ¿en dónde estoy y hacia dónde quiero ir? ¿A qué aspiro? ¿Qué sigue después para mí? Y aquí se fija objetivos claros, objetivos específicos, y detalla qué acciones, qué tareas, qué actividades va a realizar para concretar esos objetivos. Entonces, bueno, el insumo más importante para este punto es la retroalimentación recibida. Ahora,
El PDI es un factor muy, es una gran oportunidad, es un proceso, es el inicio del proceso de evolución, de desarrollo y de aprendizaje del colaborador. Y es por eso que tenemos que comprender mucho cómo es que yo, colaborador, aprendo de la mejor manera. Para el PDI se plantea la metodología de aprendizaje 70-20-10, la cual indica, o la cual sugiere, que el mayor porcentaje de esfuerzo, los esfuerzos más importantes o que van a lograr en mí un aprendizaje más significativo y permanente, son acciones en experiencia, es decir, incorporados en nuestro día a día. El 20% hace mención a acciones destinadas a interacciones e intercambios, y el 10% a una capacitación formal o académica. ¿Qué actividades pudieran contemplar cada uno de estos aspectos? En el caso de experiencia práctica, podemos plantear nuevas actividades en mi día a día, asumir nuevos retos, actualizar un proceso que yo haya identificado que requiere de ajustes, cubrir vacaciones. Es decir, cuando un colaborador va de vacaciones, asumir sus responsabilidades en ese periodo para adquirir mayores conocimientos en otros aspectos y desarrollar otras habilidades. Resolver problemas determinados o recurrentes que he identificado. Intercambio de actividades, que va muy de la mano con el punto de cubrir vacaciones. Nuevamente, asumo otras actividades por un periodo de tiempo. Trabajar en proyectos cross y un programa muy interesante que se llama Job Rotation, que justamente me permite estar en varias posiciones, en varias áreas inclusive, en un periodo de tiempo y que me permita tener una visibilidad integral del negocio, de la operación. En el otro aspecto, en el 20% destinado a esfuerzos en interacción o intercambio, mencionamos el feedback como una actividad, una acción clave, intercambio de experiencias con compañeros, es decir, aquí podemos tener estos espacios donde hablemos sobre mejores prácticas, sobre cómo resolvimos ciertas situaciones. Recibir a una nueva persona en el área, tutoría, recibir tutoría y coaching y dar tutoría y coaching, porque de igual manera al yo transmitir mis conocimientos y mi experiencia, hay un trabajo de desarrollo muy importante. Compartir un conocimiento de dominio con otros colaboradores, misma situación, al yo compartir, capacitar a otros colaboradores, me da la oportunidad de perfeccionar mis conocimientos. Intercambio de mejores prácticas con empresas y el networking, que consiste en conocer nuevos profesionales. Y finalmente, en el punto de entrenamientos formales, podemos proponer actividades de entrenamiento presencial, cursos online, videos, leer un libro que sea relacionado a la competencia que quiera yo desarrollar, a los objetivos que quiera alcanzar, formación académica, certificaciones y eventos como congresos y seminarios. Y finalmente, dentro del proceso está el punto de seguimiento, el cual es un punto de encuentro a la mitad del periodo para identificar los avances y realinear expectativas y objetivos con mi líder. Ahora vamos a hablar de la evaluación de desempeño y cómo es una aliada estratégica de negocio. Es muy importante tener claro que la evaluación de desempeño alimenta otros procesos,
Es decir, basado en ello voy a poder tomar decisiones claves en materia de promociones, en acciones salariales, en programas de reconocimiento, en accionar planes de retención, en observación y soporte para recuperación de desempeño y en estrategias de salida. El foco de la evaluación de desempeño es generar insumos que soporten las acciones de desarrollo de la organización, la práctica de la meritocracia y que individualmente direccione el desarrollo para que individual y colectivamente se vivencien mejores resultados alineados a la cultura organizacional. Pensando en los impactos que se reflejan de forma colectiva, mencionamos algunos. Uno de ellos es la mejora de la productividad. En este punto, al haber consecuencias sólidas y claras para los colaboradores, hay una mejora importante en su disposición y en su productividad. Otro impacto que podemos ver es que se fomenta el desarrollo personal y profesional. Es decir, el colaborador sabe dónde está parado y qué necesita para llegar a donde quiere. El resultado es un progreso en su desarrollo y desempeño de nuevas habilidades y experiencias. Es muy importante que el colaborador tenga esta visibilidad de dónde está parado para que él mismo a su vez pueda definir sus siguientes pasos. Esto traerá consigo una motivación, un desarrollo y una mejora en su desempeño. Se establecen políticas de compensación también, gracias a la evaluación de desempeño, y esto permite alentar políticas de compensación adecuadas para cada equipo con las que incentivar el cumplimiento de objetivos. Otro impacto es que mejora las políticas de promoción. A través de la metodología de desempeño puedo tomar decisiones sobre posibilidades profesionales a las que uno o varios empleados podrían optar. De aquí mucho podría surgir el inicio de un gran trabajo con respecto al desarrollo del plan de carrera, que hoy también es un tema muy, muy importante y crucial. También nos ayuda a detectar errores en las posiciones. Como mencionaba en la matriz Ninebox, podemos empezar a identificar personas que pudieran estar en una posición incorrecta y que al colocarlos en otra área o con otras responsabilidades, pudiéramos aprovechar mucho mejor sus talentos, sus habilidades y capacidades. Nos ayuda también a mitigar agentes externos, también tanto en el periodo de evaluación, en el periodo de calibración y en el periodo de feedback, sobre todo al tener una conversación profunda con nuestros colaboradores, podemos también identificar si hay factores externos que los estén afectando y en donde pudiéramos accionar algún trabajo de apoyo. Para las empresas nos ayuda mucho a la empresa planificar, ayuda a delinear un futuro con objetivos y metas, definir presupuestos, permite optimizar mejor los recursos y la inversión de dinero y de tiempo, priorizar inversiones y estrategia global y planificar las actividades del área de recursos humanos para el siguiente ciclo. Y finalmente, se reconoce el mérito a través de incrementos y promociones inteligentes. Mejora el compromiso de los colaboradores, como consecuencia, los costos de rotación de personal y desmotivación serían mucho más moderados. A mí me gustaría invitarlos a ver la práctica de evaluación de desempeño como una gran oportunidad de desarrollo tanto para el colaborador como para la empresa. Las empresas que practican el ciclo de evaluación de desempeño, relacionado mucho a lo que comentaba María en un inicio, sin duda resultan ser mucho más atractivas para el talento. Durante el proceso de reclutamiento y selección,
Realmente es un factor importante de decisión para el talento, el acceder, el accesar a una empresa que cuente con estos beneficios, con estos procesos incorporados. Y también se ha visto que las empresas que cuentan con el ciclo de evaluación de desempeño incorporado, aumenta su valor, el valor de la marca. Por último, me gustaría que nos ayuden a responder a la siguiente pregunta. Actualmente, ¿de qué forma evalúas el desempeño de tus colaboradores? También en sus pantallas esta pregunta, les pedimos que nos ayuden respondiendo. Actualmente, ¿de qué forma evalúas el desempeño de tus colaboradores? Como ya lo mencionó Mitch, tenemos las opciones de no lo hacemos dentro de la organización, tal vez lo hagan de forma manual o con algún tipo de programa como Excel, cuentan tal vez con un sistema ya específico para la evaluación de desempeño o no tienen conocimiento de si lo evalúan y de cómo lo evalúan. Vamos a dar unos segundos, Mitch, igualmente para que recolectemos la mayor cantidad de respuestas y en un momento compartimos los resultados. Muchas gracias por la participación. Vamos a mostrar. Y pues bueno, aquí la mayoría, el 38% nos comenta que lo llevan de una forma manual, puede ser Excel. Habría que ver específicamente a qué se dedican con este aspecto. El 31% ya cuentan con algún sistema específico para evaluación del desempeño. Un 27% no hacen, no llevan a cabo este proceso dentro de su empresa y el 4% no conoce si lo llevan o no lo llevan a cabo. ¿Quieren comentarnos algo, Mitch? Yo aprovecho, Andrea, me parece súper interesante porque finalmente si sumamos las mayorías o están en un proceso de apenas incorporarlo, ¿no? O sea, revisando y nos encanta tenerlos aquí, ojalá que esta información les ayude a este proceso de irlo adoptando y hay quienes ya lo van haciendo, pero sí están, me parece, enfrentando algunos desafíos de hacerlo de una forma manual. Y ahí, André, te pregunto si tenemos preguntas para irlas resolviendo. O Mitch, ¿hay algo más que tú quieras aportar? No, muchísimas gracias por compartir sus respuestas. Esperamos para quienes no lo tienen incorporado o para quien los tiene incorporado pero tenía algunas dudas, que la información que el día de hoy estamos presentando les sea de utilidad. Y con mucho gusto estaremos respondiendo a sus preguntas y así. Si gustan hacérnoslas llegar. Sí, ya tenemos por aquí algunas preguntas que hicieron en el transcurso de la presentación. Y aquí nos preguntan es, ¿quién es la persona más indicada para retroalimentación del colaborador? ¿El jefe directo o recursos humanos? Esto nos lo pregunta Leticia Escobedo. Una muy buena pregunta y realmente mi sugerencia 100% es el líder. El líder considero que debe ser el responsable de compartir los resultados, compartir su percepción, debe de asumir esa responsabilidad, asumir ese papel protagónico, ¿no? De conversar con sus colaboradores. Realmente RH, desde mi punto de vista, es un acompañante dentro de los procesos. Si se quisiera apoyar de RH, creo que también es válido, pero sí importante que quien lleve la voz cantante, dirían, sea el líder. Recursos humanos funge como un apoyo, como un coach, como un facilitador, más no como el protagonista del proceso.
Gracias, esperamos que hayamos respondido tu pregunta. De todas maneras, al final de la presentación les estaremos compartiendo este contenido y también, bueno, pues si quieren ahondar más en el tema, podremos hacerlo. Karina Pimentel nos comenta, nos está preguntando, hay quienes consideran que los jefes evaluarán de forma muy subjetiva. ¿Cómo evitar esta percepción y que la alta dirección crea en lo confiable de la herramienta? Para este punto, justamente se lleva a cabo la etapa de calibración. La calibración nos ayuda mucho a reducir la subjetividad del proceso. Al haber más áreas involucradas como líderes pares o el área de recursos humanos, se complementa y se asegura que la decisión que se esté tomada desde la evaluación sea la correcta. Ahora bien, dentro de la retroalimentación, como RH lo que podemos hacer es darle las herramientas a nuestros líderes para que lleven de la mejor manera la sesión, la importancia que es, lo importante que es para el líder compartir la información transparente, clara, objetiva y completa al colaborador sobre el proceso. Pues va a tener un impacto directo en su área, ¿no? Si yo llevo a cabo un proceso de retroalimentación efectivo, voy a poder visibilizar los resultados, las consecuencias en la productividad de mi colaborador. Si yo como líder llevo una retroalimentación muy subjetiva, realmente el que sale perdiendo soy yo como líder, pues no voy a ver un impacto o el impacto que deseo ver en el desempeño del colaborador. Como recursos humanos, me parece que lo que nos corresponde es acompañar, es coachar a nuestros líderes para llevar a cabo la retroalimentación de la mejor manera y transmitirles la importancia de compartir los mensajes directos, claros y transparentes. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias, Mitch. Y Karina, si nos ayudas, pues, si esta información fue de ayuda. Tenemos varias preguntas, tenemos también un poquito de tiempo, entonces vamos a dar tiempo para resolver las mayor que podamos resolver y las que no, entonces, bueno, nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para resolver como estos temas. Jorge Díaz nos pregunta, ¿cuáles son los tiempos o frecuencia del ciclo de evaluación de desempeño? Sí es importante dar un tiempo razonable para dar oportunidad a todos a participar, porque realmente la intención del proceso es que todos participen. En este caso, una sugerencia es que el proceso de evaluación como tal se habilite 2 meses incluso, dar un tiempo de verdad razonable para que todos participen. Ejemplo puntual pudiera ser todas las evaluaciones respondidas entre noviembre y diciembre, el periodo de calibración entre enero y febrero, dado que hay que programar varias sesiones, Recursos Humanos programa las sesiones con los líderes y hay muchos, y digo, dependiendo de del tamaño también, claro, está de la empresa. Para feedbacks, para retroalimentación, un mes. Y el PDI realmente, el periodo de PDI puede estar abierto a partir de ahí hasta siempre, ¿no? Con el objetivo de que los colaboradores tengan esta libertad de editar, de mejorar, de agregar. Cosas a su PDI, aspectos a su PDI o puntos a su PDI. Pero sí, la respuesta ahí es dar un tiempo considerable, pensando sobre todo, digo, depende del tamaño de la empresa, de la estrategia de la empresa, pero sí es importante considerar tiempos razonables. De acuerdo. Gracias, Mitch.
Aquí hay una pregunta bastante interesante que sí me gustaría que no se quede fuera porque, bueno, al final pues me parece importantísimo destacarlo. Si podemos mencionar algunas plataformas eficaces para gestionar la metodología. Bueno, con gusto, esta me parece que podría responderla María de claro, mejor manera. Sí. Justo. Existen diferentes plataformas, digamos que desde como lo hacen algunos con Excel, o bien sistemas que están especializados en el tema de gestión de capital humano, ¿no? En el caso de Totus en particular, pues nosotros tenemos justo una plataforma que les ayuda no solamente a la parte de medición de objetivos y evaluación de desempeño, sino a muchos más, digamos, retos, ¿no? Desde la parte de nómina, por ejemplo, incluso también el tema de capacitación y performance. Básicamente es una suite completa para gestionar recursos humanos. Una de las ventajas es que justamente si ustedes ya tienen un ERP o tienen una solución solamente para nómina, por ejemplo, podemos integrarla. Es decir, funciona de manera agnóstica. No tienen que digamos que adquirir toda la plataforma con nosotros, pero sí podemos ya conectarnos con los que ustedes actualmente tienen. O incluso si tienen una plataforma para la parte financiera, ¿no? Que muchas compañías tienen un ERP, se puede integrar con ella. Entonces, pues los invitamos a que nos den la oportunidad de ya platicar uno a uno con ustedes, mostrarles justamente cómo funciona la plataforma. El día de hoy queríamos enfocarnos mucho más a la metodología per se y a que ustedes vieran cómo pueden ir o cuáles serían estos pasos a considerar para hacer una evaluación de desempeño, más allá de mostrar la plataforma, enfocarnos en el valor que tiene el incluir este proceso, ¿no? Si les parece bien, los estaremos buscando para ir platicando en qué momento se encuentran ustedes sobre estos temas y a partir de ahí de determinar cómo podremos colaborar de la mano con ustedes. De igual forma, les vamos a hacer llegar un ebook que tiene cierta información que ahora también Mitch nos va a contar un poquito. Digo, aquí me gustaría agregar, de verdad, no es porque trabajé yo en la empresa. Yo hablando a título personal, como usuaria de nuestra plataforma, me parece algo excelente. Es un producto verdaderamente excelente y nos permite tener todo de una forma muy, muy estructurada. Es algo que nos permite contar con información accesible para tanto el líder como para el liderado a modo de consulta para continuar, para consultar todas las informaciones que precisa para su evolución. Es algo perfectamente, me parece una gran, gran herramienta. De verdad, no hablo como Totus, hablo como usuaria y lo recomiendo altamente. Y relacionado al ebook que mencionaba María, después de esta sesión vamos a compartirles un material que va a complementar mucho el contenido que vimos el día de hoy. En este ebook se hablan sobre los diferentes tipos de evaluación de desempeño, no ahondan nada más en el tema de competencias, también mencionan evaluación por objetivos, por costos, etcétera, etcétera, y habla sobre cuáles son los pros y cuáles pudieran ser los contras de cada una de estas evaluaciones para que ustedes, quienes vayan a iniciar este proceso o este proyecto, pues tomen en consideración antes de tomar decisiones. Y bueno, también en este punto, en este ebook, van a ver justamente los pasos que recomendamos para iniciar el proceso de implementación. Esperamos que les sea de gran, gran utilidad y esperamos que este Mitch. Perdón. Creo que perdimos el audio de Mitch, pero bueno, les agradecemos mucho. Sí.
acompañarnos. Están aquí apareciendo en pantalla nuestros datos de contacto. Si tuvieran alguna duda, ya sea sobre el tema per se o sobre la plataforma, con mucho gusto estamos aquí para apoyarlos. Y solamente para redondear lo que decía Mitch del ebook, es básicamente un material complementario. No es necesariamente lo que hoy platicamos en la charla, sino justo algunos, por ejemplo, pasos que se plantean cuando quieren iniciar a hacer este proceso de evaluación. Es como una guía rápida de cuáles sugerimos puedan ser estos pasos para que ustedes de una forma muy ágil puedan implementar el proceso, qué recursos deberían de estar considerando. Y no me refiero solamente a un sistema, sino a los recursos en cuanto a tiempo, involucrados, responsables. Esto se los estaremos haciendo llegar vía correo electrónico al correo con el cual se registraron. Pero si quisieran que se los hiciéramos llegar a alguien más, con mucho gusto nos pueden hacer llegar la lista de personas a estos correos que ven en pantalla y con gusto se los haremos llegar también a ellos. André, no sé si hay más dudas. Nos quedaron unas preguntas por resolver. Los estaremos contactando para darles respuesta específicamente a estas dudas. El tiempo ya se nos está acabando, entonces, pues agradecemos la participación de todos. Nos están pidiendo la grabación del webinar, entonces también les vamos a hacer llegar la grabación en donde ustedes lo pueden volver a ver, lo pueden compartir con otras personas. Les estaremos compartiendo también la presentación, aquellos que la solicitaron, y el material, el ebook que comentan María y Michelle para complementar esta información. Aquí están los datos de ambas, para cualquier cosa respecto a la herramienta, sobre saber un poco más sobre cómo implementar este tipo de metodologías dentro de la organización, pues están los datos de Mitch y de María. Agradecemos la participación de todos, agradezco la participación de Michelle y de María y esperamos encontrarnos en próximas sesiones. Muchas gracias a todos de nuevo. Gracias a todos. Gracias, Mitch. Bye, bye. Chao. Gracias a todos.